es único en el país. Brochero no se queda atrás en las palabras de aliento. Haré siempre lo que pueda por la congregación de su instituto. No olvide que yo quiero mucho a sus esclavas y a usted la aprecio mucho. Acerca de la congregación, Brochero dijo: yo no quiero que me lleven a nadie del tránsito porque soy un loco por cada religiosa. Comprenderán que soy un loco, locazo por las esclavas. A movernos los de atrás. Lo esencial es levantarse y continuar. A levantarse y continuar con Catalina. Copiamos la coreografía que están haciendo las chicas. Buenísimo. Atención, hay un sector especial a la izquierda del escenario, a la derecha de ustedes, que está destinado a los objetos perdidos. Por favor, si encontramos algo que no nos pertenece, lo podemos acercar a ese lugar. A la derecha del escenario, entre las dos vallas, hay un lugar entonces destinado para los objetos perdidos. Y recordamos que están los sacerdotes hacia la izquierda de ustedes, en distintos sectores, también confesando para poder comulgar en esta mañana. Sigue llegando las comunidades de distintos lugares de nuestro territorio, de territorios vecinos, toda América y todo el mundo. Y también, por supuesto, desde el cielo, todos los santos hoy nos acompañan y acompañan a Madre Catalina. Bienvenido a la gente del Colegio Divino Corazón en Buenos Aires. Gente que va llegando también de Córdoba, del Colegio de María, de La Rioja, del Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenida a la gente de San Juan, del Colegio La Inmaculada, a los hermanos del Colegio Sagrado Corazón de Mendoza, a la gente del Colegio de Jesús de Salta, del Instituto de Manualidades de Salta. Bienvenido a la gente de Tucumán, del Colegio Sagrado Corazón, el Colegio de Belén, de Santiago del Estero, bienvenidos. Bienvenidos a Luis Gonzaga, de San Luis. A la gente del Sagrado Corazón de Santa Fe. También a la gente del Instituto, del Hogar de Santa Fe, también que nos acompaña. Y las exalumnas también del Hogar que nos acompañan. A la gente de Cura Brochero. ¿A dónde está Cura Brochero? Que anoche tuvieron una fiesta enorme aquí también. Gracias a la gente desde Anfunes, del Colegio Sagrado Corazón, del Sagrado Corazón de Villa Dolores. Vamos, Villa Dolores. A la gente del Sagrado Corazón,
de Copiapó, Chile. ¡Vamos, Chile! A la gente del Sagrado Corazón de Rancagua, bienvenidos. Bienvenido a España, del Colegio de Jesús. Y vamos a estar también agradeciendo y recordando las misiones y los lugares donde está el espíritu de las esclavas encendiéndose en cada jornada. Parece que ahora se acerca una señora de unos cuantos años que conoce a Catalina y la tierra que ha pisado. Doña Jovita está llegando y nos quiere compartir su experiencia. Aplaudamos con fuerza que para llegar tuvo que cruzar la sierra para este lado. Y vamos a agradecer la presencia de las exalumnas del hogar Santa Magdalena de Santa Fe que nos acompañan en esta mañana, en esta ceremonia. Y a las exalumnas también del hogar San José de Tucumán que han pasado por allí, que hoy son madres, muchas de ellas, personas ya grandes que nos acompañan y que agradecen a Madre Catalina todo lo brindado con amor y reparación. Contamos también de los comedores, de las misiones, de los lugares donde el amor de Madre Catalina se manifiesta. En el comedor de Madre Catalina en Salta, en Los Gigantes, en Misiones, la misión Huichí y Pichanal con los pueblos originarios que allí están ingresando con la bandera de los pueblos originarios. Bienvenidos. A la aldea Nueva de la Vera, en misión Aldea Nueva de la Vera. También a los hogares de Cura Brochero, el hogar Madre Catalina, el centro de día San José en Tucumán, el hogar Santa Magdalena en Santa Fe. Agradecemos también al grupo de espiritualidad en la provincia de Tucumán. También las obras en las casas de ejercicios espirituales, en Belén en Tucumán, en Cura Brochero, en Villa Allende, en San Lorenzo, en Salta, a los hermanos del Instituto, a las uniones de padres, a la CGP de Chile, la Comisión General de Padres, a la gente de Siloé, a los chicos del Movimiento Eucarístico Juvenil, los que están y algunos que ya son más grandes y han venido igualmente porque han pertenecido al MEJ. Por favor, si alguien la ve a Doña Jovita, que le avise que lo estamos esperando, a ver si anda dando vuelta por acá. Anda dando vuelta por ahí, sí. Alguien nos avisa si la ve, nos hace señas. ¿A dónde anda Doña Jovita? Que ha venido y dijo, no quiero perderme esta fiesta, la fiesta de Madre Catalina. Y vamos agradeciendo también a toda la familia de Doña Sofía,
protagonista de este milagro que permite la beatificación de Madre Catalina. A su esposo, a sus nietos, a sus hijos y a toda la familia que ha sido invitada especialmente a compartir esta ceremonia. También a los hermanos del instituto que nos acompañan, a todo el clero que también ha sido invitado de distintos lugares, nos visitan en esta mañana y formarán parte de esta ceremonia. Ha llegado la imagen del cura Brochero que nos acompaña en este día. Un fuerte aplauso para este amigo de Madre Catalina. ¡Arriba, arriba, vamos! Palmas para el cura Brochero. Sombrerito al hombro, hormiguita negra de sol a sol por entre las brechas. ¿En qué habrá venido Doña Jovita, no? Aquí, un rezo allá desgranando rosarios, el cura va. Chito marrón, cigarrito y chala, humito gris, para abajo el helado, un mate aquí, un mate allá, por las cuestas de San Pedro, Brochero va. Con sus rezos y sus consejos, Brochero va. Ande va. Agradecemos también a los fieles de Paraná que nos visitan en esta mañana. Bienvenido Paraná, bienvenido Entre Ríos. Bienvenido Corrientes también. Se ven que cruzaron escuelas de fierro, tilintilan, parece un sencillo. Y aquí viene Doña Jovita, si está, no encontraba yo creo la puerta de entrada, Doña Jovita. Y acá acompañados con Doña Jovita le damos la entrada a la imagen del cura Brochero. Y aquí viene la imagen del cura Brochero, del santo cura Brochero, que hoy nos acompaña de la mano de Madre Catalina, juntos, trabajando tras las sierras, por amor a Dios, por amor al prójimo, con su mensaje, que hoy nos acompaña. Se aproxima entonces al escenario la imagen de cura Brochero, que ahora vamos a ver los que estamos más atrás. Y vamos a saludar al santo cura Brochero, que viene a acompañar a su amiga, Madre Catalina, a nuestra Beata, en esta jornada inolvidable de fe para los cristianos. ¡Fuerte ese aplauso! ¡Que viva cura Brochero!
¡Viva Cura Brochero! ¡Viva Madre Catalina! ¡Viva Madre Catalina! Aquí está entonces la imagen de Cura Brochero, también unas reliquias que van a acompañar la ceremonia de beatificación, transformándose así en protagonistas y acompañando con la imagen y seguramente desde el cielo, junto a Madre Catalina, abrazados, mirando esta obra que crece a lo largo y ancho, no solamente de nuestro territorio, sino en toda América y en todo el mundo. La misión de amar y reparar. Y ahora sí, mientras seguimos recibiendo a las delegaciones que van llegando y se van acomodando, que nos acompañan también nuestros invitados especiales que toman sus lugares, vamos a darle la bienvenida oficial a ella que dijo, no quiero perderme esta fiesta. Le vamos a dar un fuerte aplauso a doña Jovita, fuerte, fuerte ese aplauso. ¡Acá estamos! Bueno, traje, cuidado los dientes. Traje unas coplitas que dicen, en tus tiempos, Catalina, qué difícil fue cantar esos versos que en el alma llevabas de aquí para allá. Siendo una chinita inquieta, fuiste llamada a esquivar un pantano de creencias, letargo y comodidad, con señoras y señores que estaban de estar nomás en su vida ya resuelta, sin sueños para soñar. Anhelabas otra cosa, regalarte alguito más, y así te fuiste encontrando con el milagro de dar. Agarrate, Catalina, que vamos a misionar. Me figuro que te han dicho y que supiste escuchar. Que te aprontaste serena, que te dejaste llevar en las ancas de un destino difícil de jinetear. Difícil por ser mujer, para el varón no era tal, pero tu buen corazón ya sabía galopar. En los barrios la injusticia, el hambre, la soledad, te hacían señas pidiendo entrega y solidaridad. Y en tras la sierra, otra voz que sabiéndote capaz, te pegó un grito y montaste diciendo que sí nomás. Era brochero en su mula, santo de nuestro lugar, santo de piedra y camino, un Cristo de trajinar. Olor a oveja el que sale de su cómodo lugar pa' toparse con la vida fresquita de eternidad. El aroma de tus monjas es perfume de lealtad en un corazón sagrado, amores para confiar. Catalina, te doy gracias por volver y por quedar en los latidos de un pueblo que necesita tu pan casero de magre que puede al alma saciar en tiempos en que la patria está hambrienta de hermandad. ¿Me ayudas a poner ahí? Que ahorita voy a arrimar un canto. En tus tiempos, Catalina, qué difícil fue cantar esos versos que en el alma llevabas de aquí para allá. Siendo una chinita inquieta, fuiste llamada a esquivar un pantano de creencias, letargo y comodidad,
con señoras y señores que estaban de estar nomás en su vida ya resuelta, el sueño para soñar. Anhelabas otra cosa, regalarte alguito más, y así te fuiste encontrando con el milagro de dar. Agárrate, Catalina, que vamos a misionar. Me figuro que te han dicho y que supiste escuchar, que te aprontaste serena, que te dejaste llevar en la anca de un destino difícil de jinetear. Difícil por ser mujer, para el varón no era tal, pero tu buen corazón ya sabía galopar. En los barrios la injusticia, el hambre, la soledad, te hacían señas pidiendo entrega y solidaridad. Entra en la sierra otra voz que sabiéndote capaz te pegó un grito y montaste diciendo que sí nomás. Era brochero en su mula, santo de nuestro lugar, santo de piedra y camino, un Cristo de trajinar. O la oveja y que sale de su cómodo lugar pa' toparse con la vida fresquita de eternidad. El aroma de tus monjas es perfume de lealtad en un corazón sagrado, amores para confiar. Catalina, te doy gracias por volver y por quedar en los latidos de un pueblo que necesita tu pan. Tu pan casero de madre que puede al alma saciar en tiempos en que la patria está hambrienta de hermandad. Agárrate, Catalina, que vamos a misionar. Me figuro que te han dicho y que supiste escuchar. Fuerte el aplauso para doña Jovita. ¡Qué linda letra! ¡Está bonito! ¡Hermosa! Las esclavas están chochas, quieren la letra ahora todas. ¿Ah, sí? Ahí están, miren, las esclavas que la saludan. Acá tengo una de las esclavas que fue la que me fue arrimando la vida de la madre Catalina, porque Madalena anduvo trajinando por África, anduvo trajinando por todos los paisajes de madre Catalina. Y ella, y Brochero, abrió una puerta para que yo me pueda asomar a conocer y a trajinar y descubrir esa mujer, ese coraje en esos tiempos tan bravos para las mujeres, tan difíciles de andar. Y así he llegado con la alegría de cantarle estas coplas. Y gracias a Madalena, a la madre que nos asiste en Tras la Sierra también. ¡Gracias, madre Catalina! ¡Gracias, doña Jovita! Ahí está el saludo entonces de las esclavas en este abrazo con doña Jovita. Gracias. Fuerte, fuerte el aplauso para doña Jovita, que ha venido a acompañarnos, a regalarnos su talento. Talento cordobés, esencia también de los cordobeses. En esta mañana de fe, en esta mañana de fiesta de la familia de Madre Catalina. Vamos a ir agradeciendo nuevamente a la gente del coro, a la gente de la banda que acompaña el coro, a todos los que nos están colaborando y que han formado parte de la organización de esta jornada de beatificación de Madre Catalina, a la gente de seguridad, a la gente de la policía de la provincia de Córdoba, a la gente del Ministerio de Salud Pública, a los colaboradores que están también, paramédicos, ayudando en el sector izquierdo, frente al escenario derecho de ustedes, a la gente que ha colaborado también en lo que es la seguridad privada también del predio, a la gente que está a cargo de la parte de prensa, a los medios de comunicación
de distintos lugares de la Argentina que nos han acompañado y que hoy están trabajando también. Bienvenido a la gente de Cura Brochero. ¿A dónde está Cura Brochero? Bienvenidos, Cura Brochero. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Santa Fe. Bienvenida a la gente de Santiago del Estero. Amo Santiago. Bienvenido, San Luis. Bienvenido a Mendoza. Bienvenido a la gente amiga de Tucumán, que va llegando a Tucumán. Bienvenido a La Rioja. Bienvenido a Buenos Aires. Bienvenido a Salta. Bienvenido de Anfunes. Bienvenido a Villa Dolores. Bienvenido a Rancagua, Chile. Bienvenido Copiapó, Chile. Bienvenido España. Y nuestro corazón allí con Benín, en el África. Recordamos a todos los religiosos que tienen lugar acá adelante. También vamos a recordar quienes quieran confesarse, están los sacerdotes cerca de las vallas también confesando, y a la izquierda de ustedes también sacerdotes que están prestos para confesar a quien así lo pida. Ya estamos prontos a comenzar la ceremonia de beatificación. Por eso los invitamos a vivir un momento de oración a través del canto y de la mano de Madre Catalina. Dispongámonos a recibir lo que el Señor quiere regalarnos hoy. Hagamos un ratito de silencio, cerremos nuestros ojos y realicemos el gesto de abrir nuestras manos, dejando que Dios, quien nos conoce de una manera única, deposite en ellas lo que verdaderamente estamos necesitando. Recordemos que todo lo que viene de Él es efectivo. Lo que Él dice ya lo está obrando en nosotros. Solo debemos dejarlo actuar. Estamos viviendo un tiempo de gracia. Madre Catalina quiere regalar hoy, ahora, sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Ella misma nos dice, estos días son muy a propósito para proveerse de fuerzas, por lo que el corazón de Jesús está repartiendo sus gracias con más abundancia. Recemos juntos. Hay momentos en los que nuestras fuerzas se ven desgastadas, donde sentimos que nada puede movilizarnos a salir de nosotros mismos. Estemos agotados de nuestros trabajos, rutinas, obligaciones y tal vez no encontremos en nuestro día un motor que nos anime a mirar más allá. En esos momentos, Madre Catalina nos invita a entregarnos en las manos de Dios, a entregar en la llaga del corazón de Jesús para dejarnos, para recobrar las fuerzas y recibir las chispas de su amor que nos trae vida en abundancia. Qué lindo que podamos en este momento pensar en qué aspecto de mi vida necesito que empiece a inflamar el fuego del corazón de Jesús. Me animo a expresárselo a Él y le digo con toda confianza, Sagrado Corazón de Jesús, en tu amor confío. Sagrado Corazón de Jesús, en tu amor confío.
Madre Catalina no tuvo una mirada ligera, superficial, rápida, sino que desarrolló un auténtico contemplar, ese mirar que le permitió llegar al fondo de las cosas. Ella buscó y halló a Dios en medio de las maravillas de la vida, como en las pequeñas y grandes cosas, en las alegrías y momentos de amor y gozo, en la calma de la oración. Fue un verdadero desafío el buscar y hallar el rostro de Dios en medio de las pruebas, en las horas de dolor, en las crisis, en las preocupaciones y agitaciones de la actividad. Y por gracia de Dios, fue muy propio de ella mirar todas las cosas desde la óptica de esa total confianza de estar en manos del Sagrado Corazón de Jesús. En todas partes y en todo momento supo Madre Catalina buscar y encontrar a Dios. Y ese es su legado hoy para nosotros. Hoy nos dice... Seguimos dando la bienvenida a todos los hermanos, a todos los colegios que nos acompañan en esta mañana, en la que el cielo está de fiesta, en la que los cristianos estamos de gozo, rebosando en este día maravilloso de sol que nos regala Dios para acompañar la beatificación de Madre Catalina. Y ahora recibimos a un sacerdote que ha conocido a Madre Catalina en Buenos Aires, en el Colegio Divino Corazón, y que hoy viene a cantar con nosotros mientras nos preparamos para esta misa tan memorable. Acompañamos con nuestras voces al Padre César, que viene sin los pecadores esta mañana. Nos va a cantar Catalina es de todos y es de Dios. Fuerte el aplauso para el Padre César, que ha venido a acompañarnos hoy. Abraza toda una vida y se entrega sin ninguna condición, porque sabe que detrás de cada paso habla Dios en el humilde corazón. Mujer que ha sabido hacer camino
es el viento de la lluvia y del sol, una esclava de la más bella ternura, la que brota del divino corazón de Jesús, de Jesús, de Jesús. A ver esas palmas. De Jesús. En sus ojos brilla un sueño dorado que no para y no deja de crecer. Como ángeles veloces hacia el mundo, esparciendo la semilla de la fe. A ver esas palmas. Y el amor. A ver esas palmas. Y el amor. Acariciemos el dolor de cada hermano, restaurando el rostro herido de Jesús, que peregrina y está siempre a nuestro lado, a la hora de la cruz y de la luz. Y a ver esas palmas. De la luz. Todos con la luz. De la luz. De la luz. De la luz. Catalina de María es su nombre. Compartida es la misión que ella soñó, dignificar a la mujer y a cada pobre. Catalina es de todos y es de Dios. 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 ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias. Que Dios las bendiga, hermanas queridas, las esclavas. Cómo las ama Dios y cómo las quiere. Muchas gracias, Padre César. ¡Fuerte gracias. El aplauso para el Padre César! Con esta canción especial compuesta para nuestra madre Catalina. Vamos a seguir agradeciendo a todos los que nos acompañan en esta jornada, a las distintas comunidades, a las hermanas esclavas y a las otras religiosas que hemos invitado y que han dicho sí, queremos estar presente, a todo el clero, a todos los sacerdotes, a todos los laicos que hoy también nos acompañan en este hermoso día bendecido por Dios aquí en Córdoba. Vamos a ver cómo están las gargantas de todos los colegios, de todas las comunidades, de todos los hogares, de todos los invitados. Hay una canción que sabemos muy bien todos que se llama Gracias Madre y vamos a ver cómo la canta todo el mundo en esta mañana. ¡Fuerte! Gracias Madre por tanta vida entregada. ¡Vamos las palmas! ¡A ver el fondo! ¡Arriba, vamos! ¡A ver las banderas! Por darnos los recursos y confiar en el Señor. Por abrirnos una huella para unirnos. Con la coro, a ver, con la coreografía. Gracias, Madre, por tus gestos delicados, atenta para auxiliar a todo necesitado. Ahí el fondo está haciendo la coreo del Cata. A ver la coreografía del Cata Challenge. Porque viste en cada hermano el rostro de tu Señor. ¡Vamos! Tu mano, seremos nueva presencia.
ser los amigos de la Madre Catalina. Los levantamos, los hacemos mover en las marionetas. A ver. Arriba, arriba esas banderas. Arriba las gorras. Arriba las manos. Y seguimos la coreo del Kata Challenge. Muy bien, las hermanas ahí en primera fila haciendo la coreografía. ¡Vamos todos fuerte! ¡Vamos todos! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Vamos todos junto a Madre Catalina! Y hoy se han congregado gente de muchísimos lugares. Por ejemplo, de Salta, llamada La Linda por lo hermoso de sus paisajes y por lo hermoso de su gente con el Señor y la Virgen del Milagro. ¿A dónde está la tierra de la fe del Señor y la Virgen del Milagro? ¿Dónde está Salta? También está Tucumán, Jardín de la República, cuna de la independencia, con la Virgen de la Merced, que tiene el colegio como su casa. Primos tucumanos, ¿dónde está Tucumán? ¡Arriba! También se encuentra La Rioja, donde la Chaya alegra la vida y San Nicolás se encuentra con el niño alcalde. ¡Arriba, arriba La Rioja! Hay gente que vino desde Dian Funes, centro del folclore del norte cordobés, con su patrona, la Virgen del Carmen. ¡A levantar esas manos, esas banderas, Dian Funes! También hay gente de San Juan, la tierra del sol. ¡Arriba San Juan! Con sus gorras naranjas, bienvenidos. Mendoza, donde la vendimia hace alegrar al pueblo. Con sus banderas y carteles. ¡Vamos, Mendoza, arriba! Villa Cura Brochero, el pueblo donde entregó su vida a nuestro santo argentino. ¡Viva el Cura Brochero, amigo de Madre Catalina! ¡Arriba, Cura Brochero! Villa Dolores, la perla del oeste cordobés, donde los jóvenes copan la ciudad en la semana estudiantil con su patrona, la Virgen de los Dolores. ¡Arriba Villa Dolores! ¡Bienvenidos! Santa Fe, ¿hay gente de Santa Fe? La ciudad de la gente más acogedora y cordial, de la mano de la Virgen de Guadalupe. ¡Bienvenido Santa Fe! Gente de San Luis, última fundación de Madre Catalina, con su patrono, San Luis Rey. ¡Arriba, arriba, San Luis, arriba! ¡Bienvenidos! Y la gente de Córdoba, a la que sentimos nuestra casa, porque aquí nos acoge la casa madre de las esclavas del corazón de Jesús, la Virgen del Rosario del Milagro. ¡Nuestros anfitriones, arriba Córdoba! Por eso se lo juro, por más.
Bienvenida la gente de Isla de Pascua. Bienvenido Chile. Chi, chi, chi. Le, le, le. Y el viva Chile, que anoche se replicó también en el canto, en la vigilia, aquí en este predio. Mientras esperamos la llegada de nuestra madre, la Virgen María, también queremos darle la bienvenida a los pueblos originarios de Pichanal. La misión también que allí las esclavas llevan adelante. Bienvenidos, que nos acompañan en esta mañana. La gente de los Gigantes en Córdoba también. Bienvenidos. A los amigos de España, bienvenido a España. Bienvenida a la gente también que espiritualmente desde el África, desde Benin, nos acompañan y les vamos a dar a ellos un fuerte, fuerte aplauso para el África. Pedimos por favor lugar para que pueda pasar la imagen de la Virgen. Ha llegado el momento de recibir a quien ha estado silenciosamente a nuestro lado. Nuestra Señora del Rosario del Milagro, la madre de nuestra iglesia de Córdoba, que acompaña siempre el peregrinar de nuestro pueblo. Pedimos por favor que se acomoden en sus lugares, así le damos paso a Nuestra Señora del Rosario del Milagro. A todos los invitados que ocupen sus lugares. Vamos ganando nuestros lugares para poder estar cómodamente al momento del inicio de la ceremonia. Cada vez falta menos. Se viene el gran día, se viene el gran momento. Se viene la beatificación de Madre Catalina. Agradecemos a los chicos del MEG, a la gente de Siloé, a las uniones de padres, a la CGP de Chile, la Comisión General de Padres, a los hermanos del Instituto de las Esclavas, a la gente del Hostal Religioso San Lorenzo, a las casas espirituales de Belén, de Cura Brochero, de Villa Allende, agradecemos también al comedor de Madre Catalina en Salta, que ha venido representado, a la gente de las distintas misiones en Los Gigantes, la misión nacional en Paracou, en Benin, a la gente de la Nueva Aldea de la Vera, a la gente de la Isla de Pascua, y en las misiones también en Pampamayo y Los Gigantes en Santiago del Estero, a la gente también que nos acompaña desde Santa Cruz, Cura Brochero, y el hogar de Madre Catalina, Tucumán y el Centro de Día San José, el hogar Santa Magdalena en Santa Fe, y la casa y el Centro de Espiritualidad Corazones Nuevos en Tucumán, a todas las obras de Madre Catalina que se van multiplicando día a día y que nos acompañan. Comienzan las transmisiones gracias a los medios de prensa, de radio, a los medios gráficos, a los medios digitales, a los medios televisivos, que hoy van a llevar este mensaje de amor de Madre Catalina, este mensaje de amar y reparar, de ver por el más necesitado, que hoy
nos convoca con este mensaje en esta mañana que será para nuestros corazones inolvidable. Y se va asomando la imagen de la Virgen y nos vamos predisponiendo para recibirla. Nos ubicamos, por favor, en nuestros lugares, los invitados, para que podamos seguir con lo preparado para este momento previo a la gran ceremonia. Vamos a ir buscando nuestros pañuelos. Si no trajimos pañuelos, serán gorras, serán banderas, y si no, serán nuestras manos, nuestras palmas abiertas como símbolo de generosidad, como símbolo del dar, para que podamos recibir a la imagen de nuestra Madre María, que va a ser en instante su ingreso también. Es un hecho históricamente comprobado que en tiempos de calamidades públicas, sequías, epidemias y otros flagelos, el pueblo de Córdoba ha acudido con fe a invocar el auxilio de la Negrita, como cariñosamente se le llama, la Santísima Virgen del Rosario, y que nunca ha visto fallidas sus esperanzas. Fue en la noche del 19 de junio de 1592... un terremoto sin mayor importancia, suceso no poco frecuente en la región, menos aterrador, había despertado a los moradores del Callao, que instintivamente acudieron a refugiarse como un lugar más seguro en las playas de su mar. Al amanecer del día 20, cuando la calma había tornado un tanto a los espíritus, una nueva inesperada absorbió los comentarios sobre el reciente temblor, flotando apacible sobre las horas del Pacífico. Parecían acercarse hacia la costa dos bajeles que muy pronto se identificaron como dos simples arcones que se acercaban a la costa. La curiosidad acicateó los ánimos, y solo cuando el regidor de la ciudad, el excelentísimo señor García Hurtado de Mendoza, virrey del Perú, ordenó lo pertinente para recogerlos, pareció que todos se tranquilizaban. Una vez las cajas arribaron a la playa, no poca sorpresa causó el leer en sus cubiertas sendos rótulos grabados a fuego que decían: Una Señora del Rosario para el convento de predicadores de la ciudad de Córdoba, provincia del Tucumán, repetido por Fray Francisco de Victoria, obispo de Córdoba del Tucumán. Un señor crucificado para la iglesia matriz de la ciudad de Salta, provincia del Tucumán, repetido por Fray Francisco de Victoria, obispo de Córdoba del Tucumán. No cabía duda, como consecuencia de un naufragio tan común en aquella época y de modo portentoso, solo se salvan esos dos venerables y santos símbolos de la piedad cristiana. Hubo grandes celebraciones y festejos del pueblo y de la iglesia, recibiendo el milagro del rescate de las imágenes. El tiempo pasaba sin sentir y era necesario cumplir con la voluntad del remitente. A ese fin, en Lima, se formaron sendas comitivas que se disputaban el honor de llevar en sus hombros los regios presentes del cielo. Desde Salta, donde quedó el Santo Cristo, continuó la devota comitiva portando a la Santísima Virgen, destinada para Córdoba, y muchos caballeros siguieron el ejemplo de los que habían llegado al Potosí, aumentaron el séquito para entregar la preciosa imagen del Rosario en la comunidad dominicana.
Córdoba, famosa por su piedad y por su ciencia, recibió el divino presente con pompa extraordinaria y desde entonces la Virgen del Rosario del Milagro ha sido el foco central de su devoción. El coro nos va a acompañar para recibir en instantes a nuestra madre y pedimos por favor a la señora Tamara Stanley que se acerque a la sala de prensa. ¿Preparamos el coro entonces? Mientras predisponemos nuestros corazones para recibir a nuestra madre en instante también, siendo presente en esta ceremonia. Y vamos levantando nuestras manos, nuestros pañuelos para recibir a nuestra Madre María. ¡Viva la Virgen! Tu pueblo te saluda. Querida Virgen, bienvenida. Madre, ayúdanos a confiar como lo hizo Madre Catalina en aquel reconocemos al partir el pan. ¡Viva Nuestra Señora del Rosario de Córdoba! Al lado de tu hijo. Y con el coro, como un fondo celestial, con nuestras banderas, con nuestras gorras, con nuestras manos, saludamos a nuestra Virgen, a nuestra Madre María, que viene a bendecirnos. Como lo hace el Señor del Milagro, esta señora de los milagros también quiere estar con su pueblo en este día tan especial, bendiciendo a cada uno de ustedes y en ustedes a sus familias. Salve María, fin del tercer domingo.
Dios. Y le vamos a dar a nuestra Madre María un fuerte aplauso. Madre, ayúdanos a confiar, como lo hizo Madre Catalina. En aquel reconocemos al partir el pan. Santa María, Nuestra Señora del Rosario, te agradecemos y te pedimos que nos acompañes en este caminar. Enséñanos, Madre, a convertirnos con humilde valentía, a ser casa y escuela de comunión. Enséñanos a ser iglesia samaritana, a ser servidores de tu reino, signos e instrumentos de reconciliación y fraternidad. Nuestra Madre María, la Virgen del Rosario del Milagro, que llegó a través del mar flotando, en ese arcón que llega hasta la ciudad de Lima, en Perú, junto al Señor del Milagro, destinado a la Iglesia Matriz de Salta. Esta imagen que tiene cientos de años y que hoy está con nosotros, demostrando su amor por sus hijos. Les pedimos que vayan ocupando sus lugares, que queden vacíos los pasillos para poder dar comienzo a la celebración. Vamos a pedirle al señor Cubertino Viola, por favor, si es que puede acercarse a donde está su vehículo, una camioneta Surán negra, patente 474, porque está con un inconveniente con la grúa, por favor. Señor Cubertino Viola, por favor. Muy bien, nos preparamos entonces para seguir cantando. A ver esas gargantas. A ver cómo están los colegios de Madre Catalina. Había una vez en Córdoba, Argentina. Había una vez. Bautizada Saturnina. De chiquita se había puesto en las manos de Jesús. Él la hizo compañera caminando con la cruz. Saturnina de pequeña conoció la soledad y Dios quiso acompañarla, ser su amigo y mucho más. Descubrió en los ejercicios una guía a la verdad. Por caminos misteriosos le tocó hacer de ¡arriba esas manos! ¡Vamos! Después de 7 años de problemas sin parar.
por favor, que en este sector de adelante se vayan ubicando en sus asientos. Para dejar desocupados los pasillos. ¡Catalina! ¡Viva la Madre Catalina! ¡Viva el corazón de Jesús! Madre Catalina, que encontró su corazón lleno de plenitud, satisfecho, el 29 de septiembre de 1872, cuando nacen las hermanas esclavas del corazón de Jesús, primera congregación de vida apostólica de la Argentina. Madre Catalina, que hoy nos convoca y como familia no podemos cerrar este segmento antes de la ceremonia sin cantar su himno, su canción, la que conocemos todo. Así que todos, con las manos arriba, con las marionetas, con las banderas, con nuestras gorras y con nuestra garganta a pleno, cantamos juntos. La semilla que sembraste se hizo árbol en la historia, que dio frutos abundantes y hoy nos cubre con su sombra. Se cumplieron las palabras, si entre lágrimas tú siembras y hasta riegas con tu sangre, gozarás con la cosecha. ¡Muchas! ¡Arriba esas manos, vamos! Sigue andando el instituto, a su paso acogiendo niños, jóvenes, familias, para ser un mundo. ¡Todos! ¡Muchas gracias! Madre Catalina. A ver las manos del fondo. A ver atrás, arriba, arriba. Madre Catalina, madre de una gran familia, nos ha
¡Arriba, vamos! A ver las marionetas de la Madre Catalina, ¿cómo se mueven? ¡Madre Catalina! ¡Viva Madre Catalina! ¡Viva el corazón de Jesús! Y como decía Madre Catalina, al paso que se trabaja, al paso que se trabaja. Y hoy estamos gozosos de estar aquí. Y nos preparamos para la Eucaristía, porque hoy, en instantes, comenzará ese momento esperado. Y diremos finalmente que Catalina es beata. Catalina es beata. Catalina es beata. Al paso que se trabaja, se ama. Vamos acomodándonos en nuestros lugares. Dejamos los pasillos vacíos y preparamos nuestros corazones para la celebración. Seguimos escuchando las canciones. Les pedimos que se vayan acomodando. Vamos despejando los pasillos. Adelante, por favor, ocupamos nuestros lugares. Mientras recordamos a Madre Catalina, que decía, la gratitud es una virtud y un deber que debemos practicar siempre. Madre Catalina, que siempre decía, no dudes ni por un momento del amor de Dios. Y en Él confiamos nuestro corazón, en Dios confiamos nuestras familias, en Dios ponemos nuestro trabajo, en Dios nuestras palabras para con aquel necesitado. En Dios el abrazo para con nuestros hermanos, en Dios la mirada con nuestros compañeros, en Dios ese apretón de mano, en Dios esa mano extendida. Y vamos predisponiendo nuestros corazones para la ceremonia que en instantes dará inicio. Caminar.
Che, sí, no entran todos estos testimonios, ¿eh? ¿Cortan o hacen otra? O sea, cortan y se van, yo me voy, se van poniendo sí, otra. Vale, sí, vale. Y se va. ¿Quién sigue después de ella? ¿Quién sigue después de ella? ¿Quién sigue? Yo te recibo. 1, 2, 3. Hola, bienvenidos. Hola Coco, ¿cómo estás? Acá estamos en este día hermoso, acá festejando un día misionero hermoso. Un día realmente de fiesta para toda Córdoba, para toda Argentina, para toda la iglesia católica y no católica también. Tenemos hermanos acá de diferentes credos, personas de distintos lugares del mundo. Veo gente de África, Bruno. Sí, tenemos gente de África, tenemos gente de las Islas de Pascua, de distintos lugares de Argentina, de Chile. Es la verdad una fiesta que nos agrupa a Catalina, nuestra querida madre Catalina. Pero ¿quién fue Catalina? Bueno, justamente la diversidad se puede ver porque estamos hablando de nadie más que, y nadie menos que la fundadora de la Congregación de las Hermanas y Esclavas del Corazón de Jesús. Esta congregación que comenzó acá en la ciudad de Córdoba y se fue expandiendo por todos lados hasta estar hoy en todo el mundo. Sí, y hoy, bueno, nos agrupa a todos acá, que estamos con gente de distintos lugares y estamos saliendo por televisión a través de Argentina, países limítrofes y todo el mundo a través de internet. Y en particular, siempre la idea de Catalina, esta de no excluir a nadie, era la idea de hoy que vamos a plasmar, de la idea de que va a ser la primera beatificación que se va a transmitir para el lenguaje de sordomudos. Exactamente, Catalina es de todos. Bueno, esta mujer ha tenido una vida interesantísima, ¿no? Queremos contarle que fue alguien que se animó a cuestionar paradigmas, que se animó a desafiar a una sociedad patriarcal, dándole voz a las mujeres que eran silenciadas en aquella época. Catalina fue realmente una mujer admirable y un modelo que, así como hoy se reconoce como mediador entre Dios y los hombres, ya en su tiempo viva fue una mujer que marcó la historia. Catalina no siempre fue religiosa, ella si bien siente su vocación a los 17 años, la vida la va llevando por diferentes caminos, llega a casarse, es madre de familia, tiene una hija que muere al nacer, pero además cría a los hijos de su esposo que era viudo antes de casarse con ella y los cría como si fueran propios. Fue siempre una mujer apasionada que puso lo mejor de sí en cada una de las etapas de su vida. Es recién cuando ella queda viuda, Bruno, que resurge esta idea de fundar una comunidad que pueda estar al servicio de las mujeres y que pueda regirse como la comunidad de los jesuitas. Así es como se llega a cumplir su sueño dorado. Es el festejo de una madre de familia que llegó a ser beata y que incluyó a todos. Por eso hoy no solamente vamos a estar aquí gente de católicos, sino de diferentes religiones. Y además tenemos acá con nosotros una hermana que es de otra congregación. Exactamente, la hermana de la Fraternidad de Manuel. Vamos con ella a ver qué nos puede contar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, Catalina es de todos y por eso vamos a estar compartiendo estos testimonios ahora con Soledad Casas. Muy buenos días. Soledad, ¿qué te ha traído de tan lejos? ¿De dónde venís? Buenos días. Pues vengo desde España junto con una delegación de 3 docentes y una hermana, la hermana Isabel, que forma parte de la comunidad de hermanas del Colegio de Jesús de Madrid. Contanos los ecos de esta fiesta de Catalina Beata en España. Bueno, en España estamos preparando una gran fiesta. Nos hermanamos con Chile y Argentina en la Eucaristía de la Beatificación y posteriormente vamos a hacer una obra de teatro en los niños de 4 y 5 años sobre la vida de Madre Catalina y habrá fiesta, folclore y, por supuesto, chocolate con churros, algo muy español.
muy de Catalina el chocolate. Sí, por eso, le hacemos un homenaje ahí a Catalina. Qué lindo, qué lindo. Soledad, y a vos como sos exalumna, sos docente en el colegio, a vos, Catalina, ¿qué te dice el corazón? A mí Catalina ha marcado toda mi vida. Desde los 3 años la conozco y sigo, sin duda alguna, intento seguir el amor y la reparación, que para mí es fundamental. La frase que más me gusta es, a la vez que se trabaja, se ama. Me parece increíble llevarlo a cabo. Gracias por todo este viaje. Y seguimos participando también ahora con otra comunidad. ¿Cómo les va? De la comunidad Huichi, Alejandra y Lucía. Han hecho un largo camino. ¿De dónde han venido? Para conocer cómo se hace Madre Catalina. Somos católicos aborigen. Somos únicos que somos católicos aborigen. Que van a mencionar Marita y Rolly. Estoy emocionado de ver lo que festejan. Nunca venimos, pero gracias a Dios que estoy aquí presente. Qué lindo, qué lindo. ¿Cuántos han venido, Lucía? Hemos tenido fe para venir a viajar. Sí, muchas horas. Pero hemos llegado, gracias a Dios. ¿Estás contenta? Sí, contenta. La primera vez que hemos venido. ¿La primera vez que llegan a Córdoba? Sí. Bueno, ellos están en la triple frontera de Bolivia, Paraguay y Argentina, ¿no? Así que bueno, ahí las hermanas de la comunidad de Tucumán, Rita, Dolly, Marita, son las que están acompañando 4 veces al año esta misión. Próximos al comienzo de la Eucaristía. Muchas gracias, Mónica, por este testimonio. Y aquí estamos festejando esta beatificación de Catalina. ¿Pero qué es una beatificación? Bueno, justamente en este día es que se la reconoce como mediador entre Dios y los hombres. Y bueno, algo que también se ha reconocido, ha sido un milagro que pudo producirse gracias a esta intercesión de Madre Catalina. Se trata de una mujer, madre de una profesora de uno de los colegios de las hermanas esclavas, que volvió a la vida luego de haber sido considerada muerta durante muchos minutos, y no solo que volvió a vivir, sino que quedó sin ninguna secuela. Realmente un hermoso milagro, Bruno. La verdad que sí, y hoy con nosotros tenemos a Eugenia, que es la hija del milagro. Sofía no pudo venir por ser mayor, una mujer mayor, así que le mandamos un fuerte saludo. Y ahora la hermana Mónica está con más personas. Bueno, antes de volver con la hermana Mónica, podemos comentar un poquito esto del escenario, ¿no? Se trata de un escenario que tiene en el centro una imagen del campanario de lo que es la casa madre de las hermanas esclavas. Y en los laterales tenemos las dos grandes pasiones que tuvo Catalina. Por un lado tenemos la gran pasión de lo que fue el Sagrado Corazón de Jesús, que no es cualquier Sagrado Corazón el que tenemos en el escenario. No, es el mismo que el que está en la capilla madre de las hermanas esclavas. Del otro lado tenemos representada su pasión por la humanidad con diferentes fotografías de rostros. Y todas las fotos en el centro con el Catalina es de todos. Así que pasamos con la hermana Mónica, que nos va a contar un poquito. Vamos con ella. Chicos de Catalina y de todos, pues continuamos con distintas comunidades que nos visitan. Ahora Rapa Nui, Amelia, ¿de dónde venís? Contanos. Nosotros venimos desde Isla de Pascua, Rapa Nui, a alrededor de casi 5.000 kilómetros de distancia desde Córdoba. ¿Cómo conocieron a Catalina? Nosotros conocimos a Catalina a través de la visita de las hermanas que hicieron misión en Rapa Nui y nos dieron a conocer su maravillosa obra. ¿Y a tu corazón? ¿Qué le dice Catalina? Ya, mira cuántos kilómetros te hiciste para participar de su beatificación. La verdad, conocerla a ella ha sido una experiencia maravillosa y mi corazón solamente tiene gratitud. Una admiración profunda a su obra, al conocerla, la humildad, la perseverancia y tenacidad nos hacen tener mucha más capacidad de reflexión. Gracias por estar acá. Otra hermana que ha caminado mucho. María José, ¿de dónde te viniste? Hola, buenos días a todos, feliz fiesta. ¿De dónde viniste? Vengo llegando de la República del Benín, en África Occidental. Donde hace 10 años que estoy viviendo en la misión de la congregación allí. ¿Cuántos años hace que conoces a Catalina? ¿Perdón? ¿Cuántos años hace que conoces a Catalina? Allí estamos hace 20 años en la misión. Llegamos justo este año, se cumplen los 20 años de la misión. Es un aniversario, fiesta total, y la Madre Catalina nos ha querido regalar esta otra. Gracias estar acá. A vos, hermana. Bueno, los
invitamos ya a ir entrando en clima, a ir preparando sus corazones para esta celebración, para esta misa, y que esta alegría que se ve externa, que está puesta afuera, sea un reflejo en realidad de lo que pasa adentro, ¿sí? Que podamos vivir esta celebración con mucha paz, con una espiritualidad profunda y sabiendo que, bueno, Madre Catalina está acá con nosotros, al igual que Corazón de Jesús, que está haciendo posible este hermoso día. Este día hermoso de gracias, que es de indulgencia plenaria, no solamente para los que están acá presentes, sino para todos ustedes que nos están siguiendo por esta transmisión. Así que bueno, ya llegó el momento tan esperado. Así que nos dejamos disfrutando de esta ceremonia, ¿sí? Y nos encontramos al término. Muchísimas gracias. Hermanos, con la alegría de la fe nos reunimos como pueblo de Dios a celebrar la presencia viva de Jesús en la escucha de la palabra y la fracción del pan. Hoy hacemos fiesta a mayor gloria de Dios, junto a la iglesia que peregrina en Argentina, desde esta tierra cordobesa, por la beatificación de Catalina de María, en donde creció y fue descubriendo la obra a la que el Señor la llamaba. Haciéndonos eco de su palabra, siga adelante confiando siempre en la bondad del Sagrado Corazón, llegamos hasta este día, donde la dimensión universal de la fe se expresa con la presencia de un enviado papal, así como de hermanos venidos de Chile, España y Benín, y en cada rincón del mundo donde alguien se sienta invitado a amar y reparar. El llamado a la santidad, vocación común para los bautizados, se hace patente en esta fiesta de la fe, en los signos, palabras y presencias de la que somos testigos. Así celebramos un fruto de santidad en quien desde la caridad nunca perdía la cercanía compasiva con los frágiles, como señala el Papa Francisco en la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Animados por esta confianza reparadora, gustemos del sacramento nacido del costado abierto del Salvador. Celebremos con fe y gozo la obra de Dios en Catalina de María. Nos ponemos de pie e iniciamos la celebración presidida por su eminencia, el Cardenal Angelo Amato,
enviado del Papa Francisco, y cantamos consagrados a ti. Nos acercamos a ti, Señor, para ofrecer.
Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh.
Podemos sentarnos. Iniciamos el rito de la beatificación de la sierva de Dios, Catalina de María Rodríguez, que será solicitado por Monseñor Carlos José Ñáñez, arzobispo de Córdoba, en nombre de la Iglesia particular. Es único en el país. Eminencia, como arzobispo de Córdoba, he pedido humildemente a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos a la venerable sierva de Dios Catalina de María Rodríguez, religiosa, discípula y misionera en el amor y reparación, fundadora del Instituto de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús en Argentina, Congregación de Vida Activa. Su figura es muy querida para nuestro pueblo por su testimonio humilde del Evangelio entre los más débiles y sufrientes. Las hermanas María Silvia Fiorentino, superiora general de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, realiza una semblanza de la sierva de Dios con su obra apostólica y herencia espiritual. Relato de la vida de Catalina de María Rodríguez. Josefa Saturnina Rodríguez nace en Córdoba, Argentina, el 27 de noviembre de 1823. Hija de Hilario Rodríguez Orduña y Catalina Montenegro y Olmos. Siendo pequeña, perdió a sus padres y junto a sus tres hermanas fue criada por sus tías, abuelas. Es por eso que ellas les dieron a conocer la espiritualidad ignaciana, ya que con otros laicos sostenían la obra de los ejercicios espirituales en ausencia de los jesuitas al ser expulsados de América. A los 17 años hace sus primeros ejercicios espirituales, donde siente el deseo de consagrarse a la vida religiosa apostólica. Pero en el país solo existían conventos de clausura. Se dedica entonces a promover y sostener la obra de los ejercicios. En 1852 contrajo matrimonio con el coronel Zavalía, viudo y padre de dos hijos pequeños. En los 13 años de su matrimonio es modelo de esposa y madre, madre biológica primero. Engendra una hija que se muere al nacer y madre del corazón siempre. Fue también una laica comprometida con su medio y con la Iglesia. Al quedar viuda en 1865, renacen las aspiraciones de su juventud, pero ya no de modo personal, sino formando una comunidad que siguiera las reglas de San Ignacio con el objetivo de ir en ayuda de lo más herido de la sociedad cordobesa de entonces. A esa inspiración le llama Sueño Dorado. Después de 7 años de lucha, contratiempos, oscuridades, con la ayuda del presbítero David Luque y del padre José María Bustamante, jesuita, el 29 de septiembre de 1872, funda el Instituto de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, primera congregación de vida apostólica de la Argentina con el lema Amor y Reparación,
tiene como misión propagar el culto al Sagrado Corazón de Jesús y la evangelización, que hasta nuestros días se concretiza en casas de ejercicios espirituales, colegios, hogares y centros de misión. En 1880 comienza la expansión del instituto, siendo la primera casa en Traslasierra por pedido de San Gabriel del Rosario Brochero. Murió en Córdoba el 5 de abril de 1896, domingo de Pascua, dejando a su querido instituto este legado. Les recomiendo la paz, la obediencia y la santa caridad. Hoy, con la herencia de su impronta y recorriendo su obra un siglo después, podemos decir que superó obstáculos casi insalvables para la época que le tocó vivir, abrió caminos y posibilitó vida nueva desde la educación, evangelización y catequesis, y la promoción de los ejercicios espirituales ignacianos como un medio privilegiado de humanización y dignificación de todos. Catalina de María Rodríguez, una mujer apasionada por el corazón de Jesús y por la humanidad. Por eso hoy decimos, Catalina es de todos. El cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, lee la carta apostólica por la que el Santo Padre Francisco inscribe en el libro de los Beatos a la venerable sierva de Dios, Catalina de María Rodríguez. Nos ponemos de pie. Litere apostolice, nos vota fratris nostri, Caroli Josefi Gnagnes, archiepiscopi metropolite cordubensis in Argentina, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multorunque Christi fidelium explentes, de congregationis, de causi sanctorum consulto, autoritate nostra apostolica facultatem facimus, ut venerabilis serva Dei, Caterina a Maria, in seculo Josefa Saturnina Rodriguez, fundatrix congregationis sororum servarum Sacratissimi cordis Iesu, Christi amoris fratribusque indigentibus servizi ardens exemplum, beate nomine in posterum appellettur. Atque dia vicesima septima mensis novembris, quot annis in logis et modis iure statutis celebrari possit in nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, apud Sanctum Petrum, die duodecimo mensis novembris, anno Domini bis millesimo septimo decimo, pontificatus nostri quinto, Franciscus. Apostólica. Monseñor Ricardo Araya, obispo de Cruz del Eje, donde el santo José Gabriel del Rosario Brochero vivió su ministerio y compartió la misión con Madre Catalina de María, lee la traducción de la carta apostólica. Nosotros,
cumpliendo los deseos de nuestro hermano Carlos José Ñáñez, arzobispo metropolitano de Córdoba en Argentina, y también de muchos otros hermanos en el episcopado y de numerosos fieles, después de haber escuchado el parecer de la Congregación para las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos la facultad de que la venerable sierva de Dios, Catalina de María, en el mundo Josefa Saturnina Rodríguez, fundadora de la Congregación de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, ejemplo ardiente del amor de Cristo y del servicio a los hermanos más necesitados, sea llamada Beata de ahora en adelante, y que su fiesta pueda celebrarse cada año el día 27 del mes de noviembre, en los lugares y según los modos establecidos por el derecho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 18 del mes de noviembre, en el año del Señor 2017, quinto de nuestro pontificado, Francisco. La alegría de la nueva Beata de la Iglesia, Madre Catalina de María, recibimos la reliquia que en procesión es llevada al altar. Alabemos y glorifiquemos al Señor por haber manifestado su bondad y misericordia. Cantamos himno a Madre Catalina. Que sembraste, se hizo árbol en la historia, que dio frutos abundantes y hoy nos cubre con su sombra. Se cumplieron las palabras, si entre lágrimas tú siembras y hasta riegas con tu sangre, gozarás con la cosecha. Muchas gracias, Madre. Paso acogiendo niños jóvenes, familias, para ser un
es dando gloria a Dios, extendiendo por el mundo el reinado del amor. Pues los hombres tienen sed, necesitan nueva luz para hacer brillar en todo corazón el de Jesús. Muchas gracias, Padre. En nombre de cuantos celebramos esta fiesta de la fe, Monseñor Carlos Ñáñez agradece al Santo Padre en la persona del Cardenal Ángelo Amato, el don de Catalina de María Rodríguez Beata. Eminencia, como arzobispo de Córdoba, junto a toda esta iglesia arquidiocesana, les damos las gracias a su santidad, el Papa Francisco, por haber proclamado beata a la venerable sierva de Dios, Catalina de María Rodríguez.
Dios de misericordia infinita, que nos diste en la Beata Catalina de María un ejemplo de amor y reparación al corazón de tu Hijo, suscita en nosotros su misma caridad para vivir según tu voluntad y servir a nuestros hermanos más necesitados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Ante la búsqueda del propio bienestar o la indiferencia, el profeta muestra de parte de Dios cuál es el verdadero camino de encuentro con Él. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Este es el ayuno que yo amo. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y Él dirá, aquí estoy. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor. Tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca se agotan. Palabra de Dios. Bendice al Señor, alma mía, bendice al
Vivir como hijos nos desafía a renacer cada día en Cristo y nos exhorta vivir en el amor como expresión de verdadero discipulado. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y ustedes saben que ningún homicida posee la vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. Por eso, también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien vive en la abundancia y viendo a su hermano en la necesidad le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá en él el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. Es palabra de Dios. Jesús, la palabra eterna hecha carne, se identifica con los más frágiles. Escuchemos la buena noticia por la que podemos descubrirlo, amarlo y servirlo. Nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya. Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre,
y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me alojaron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos? ¿Desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recientemente il Papa Francisco ha detto che in la Iglesia cada vocación, matrimonio, vita consagrada, sacerdocio, inizia con un encuentro con Jesús, che nos dona una alegría e una esperanza nueva. Es Jesús, por tanto, quien se hace presente en nuestro camino y nos pregunta: ¿qué buscas? Y corresponde a nuestro discernimiento darle la respuesta correcta para experimentar también nosotros alegría y esperanza nuevas. La Beata Catalina, al encontrarse con el Señor Jesús, le dio una doble respuesta: convertirse en una esposa ejemplar y luego, al enviudar, coronar su sueño juvenil de consagración total a Dios, fundando la Congregación de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. Dio vida a una congregación femenina de vida activa, dedicada a la evangelización de la mujer adulta y pequeña, y sobre todo pobre. La beatificación de hoy es un acontecimiento histórico para la arquidiócesis, ya que es la primera que tiene lugar en Córdoba. Además, la Madre Catalina es una figura de extraordinaria relevancia eclesial y social. Como ha señalado el arzobispo Carlos Náñez, la patria
y nosotros añadimos la iglesia, se construye con mujeres como la Beata Catalina de María y con hombres como San Gabriel Brochero. Hermanos y hermanas, los santos no son cuerpos extraños a la sociedad. Formados por Jesús, son piedras vivas de la iglesia y también de la sociedad. Ellos edifican la humanidad con su bondad y su incansable y creativa obra de caridad. Los santos difunden el bien y buscan detener el mal. Esto hicieron en sus vidas el cura Brochero y la madre Catalina, inspirados por el Evangelio y sostenidos por la gracia divina, y hoy justamente glorificados por la Iglesia. Detengámonos a contemplar la figura de la madre Catalina, mujer fuerte y emprendedora en su servicio al Señor. A lo largo de toda su vida, tanto de casada como de consagrada, difundió el buen olor de sus virtudes con una constante actitud de amabilidad, gentileza y dulzura. Sabemos que la fe es la virtud que coordina y guía las otras virtudes. Como laica y como religiosa, nuestra Beata manifestó un profundo espíritu de fe, visible en la oración, en la participación en la misa, en la adoración eucarística, en la devoción a la Virgen, en la obediencia al Papa y a los obispos. El Instituto, desde sus inicios, el día 29 de cada mes estaba dedicado all'orazione per il Santo Padre e a ofrecer la misa e la comunión por sus intenciones. No sé si además hay esta tradición. Hay. Muy bien. Ella vivía en la presencia de Dios como un pez en la agua. El sagrario era el oasis del reposo y de la confianza con el Señor Jesús. Una devoción particular hecha de oración y de sacrificio era la que reservaba al Sagrado Corazón, fundamento espiritual del Instituto. El corazón de Jesús fue el Señor de su vida. En el lecho de muerte la madre exclamó extasiada: «¡Qué dicha es morir esclava del corazón de Jesús!». Apoyada por esta fe inquebrantable como la de Abraham, la madre affrontava las tormentas de la vida con la serenidad propia de los santos, abandonándose enteramente en la divina providencia. Y la providencia se manifestaba no solo espiritualmente, sugiriéndonos soluciones a los problemas, sino también concretamente, haciendo llegar a menudo dinero y comida para las necesidades diarias. Esta fe llena de esperanza le daba consuelo y alegría, porque la proyectaba en el horizonte de la vida eterna hacia el encuentro con el Señor resucitado, con María y con los santos. No puede haber perfección sin la caridad, que es la reina de las virtudes. La caridad de la madre Catalina se manifestaba en el amor al prójimo
en la práctica de las obras de misericordia corporales y espirituales. La caridad animaba el carisma fundamental del instituto, dirigido a la redención espiritual y social de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres pobres regeneradas por los ejercicios espirituales. Había una niña que, habiendo terminado sus estudios y teniendo que pagar las últimas tasas, fue abandonada por sus parientes. La madre proveyó encontrando una familia que la acogiese. En otra ocasión recibió gustosa a una alumna cuyo padre era protestante. Los pobres y los humildes eran los preferidos de la madre, pero su amabilidad también la ejercitaba en la actitud de bondad hacia las sirvientes, los empleados, los obreros y todos aquellos que iban a trabajar para las hermanas. Los testigos afirman que con espíritu maternal la madre se preocupaba de darles la merienda para aligerar así su fatiga. Se cuenta el triste caso de un señor alemán que vivía en la absoluta pobreza, que un día se presentó a la madre pidiéndole que acogiera a sus 5 hijitas, todas en condiciones de extrema miseria. Las niñas fueron inmediatamente acogidas con cariño, y cuando la más pequeña se enfermó de viruela hemorrágica, la madre Catalina alquiló una casa adyacente, disponiendo 2 enfermeras para su asistencia. A menudo ella misma servía a las niñas enfermas, procurándoles médicos y medicinas. Una especial ternura manifestaba hacia las religiosas, ordenando a la enfermera que se reservaba las mejores cosas para ellas. Lo mismo hacía con las personas del servicio. Su caridad se evidenciaba en el perdón de las ofensas, devolviendo bien por mal. Por ejemplo, cuando una alumna del Colegio de Santiago del Estero se enfermó gravemente, la madre encargó a unas hermanas que le dispensaron los mejores cuidados para que pudiera recobrar la salud. La recompensa, sin embargo, fue la ingratitud de la familia de la pequeña. A pesar de ello, la madre ordenó soportar pacientemente y readmitir a la niña. La beata madre Catalina hizo fructificar al máximo los numerosos talentos humanos y espirituales que recibió de Dios. Lo hizo manteniendo siempre un'attitudine modesta e umilde. Para ella, una monja soberbia era una mostruosità. Aunque era la fundadora, al principio asumió la tarea de sacristana y se le asignó una incómoda selva sin ventanas en la que entraba el humo de la cocina. El padre jesuita José Bustamante, gran benefactor espiritual de la congregación, un día echó en cara a la madre sus muchos defectos. La madre Catalina recibió este reproche con dulzura e incluso con allegria, hasta il punto che dicho padre solía repetir: non conosco una persona más humilde che la madre Catalina. Frente alla baja considerazione che los extraños e incluso las religiosas mostraban hacia ella, la madre respondió con calma: tienen razón, porque yo no valgo nada.
hermanos y hermanas, la Beata Madre, mujer generosa y humilde, llena de fe y de caridad, nos invita a todos, y en primer lugar a sus hijas espirituales, a encontrarnos con el Señor Jesucristo en el gozo y en la esperanza. La vida de la madre enseña cómo avanzar en el camino de la sabiduría divina. Con creatividad femenina, ella atendió a las mujeres pobres, no solo formándolas espiritualmente con los ejercicios, sino también fundando una institución que les ayudara a vivir dignamente. Educada en la escuela ignaciana, la madre vivió generosamente su espíritu, sirviendo al prójimo por amor, prestando su servicio apostólico para la mayor gloria de Dios y en conformidad a su voluntad, en la obligación de todo amor propio y de cualquier interés personal. Es la santidad el legado de la madre Catalina. El escudo de la congregación es amor y reparación. Es la síntesis más hermosa de su santidad y de su solicitud pastoral. Por favor, repetimos juntos: Beata Madre Catalina, ruega por nosotros. Beata Madre Catalina, ruega por nosotros. Amén. Hacemos un minuto de silencio para meditar lo escuchado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y della tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado por los soldados, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los Imploremos, hermanos y hermanas, al Dios de misericordia para que nos haga invocar su nombre con sentimientos dignos de él. A cada intención pedimos cantando. Por el...
el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos José y todos los pastores del pueblo de Dios, para que fieles a la voluntad del Padre sean testigos de su misericordia en el servicio a la humanidad sufriente. Oremos. Oremos. Por los frutos de esta celebración, por que el ejemplo de la bienheureuse Catalina de María réveille en nous le désir de la sainteté à travers une charité créative pour venir en aide aux besoins des hommes d'aujourd'hui. Oremos. Por los que más sufren en pobreza, adicciones, trata de personas y orfandad, para que encuentren en Jesús su fortaleza y en nosotros una mano tendida. Oremos. Motetaina, vahine, tavini ot mahatu o yetu. Moteta atoa ena oraua. Ite mahie ite hakatere. Hanga o te hanga e o te titika. Mote hakapura ite mori. Hanga, rahi o kirito. Mumataki ite mahatu o te nuna o te atua. Mopae mai ki te harepure. Oremo. Por las víctimas del submarino Ara San Juan, por sus familiares y por cuantos sufren a causa de tan triste accidente, para que sean socorridos en sus necesidades y juntos podamos evitar toda situación que ponga en riesgo la vida de los hermanos. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concede a los que celebramos la beatificación de Catalina de María crecer siempre en tu amor y perseverar en él hasta el fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Todo se dispone para la mesa que revela el amor del corazón de Jesús, entregado a nosotros hasta el extremo. Pan y vino que llevamos al altar para que se conviertan en la presencia viva de Cristo, expresan nuestro compromiso de hacer crecer el estilo de Jesús en lo que Madre Catalina decía: al paso que se trabaja, se ama. La colecta expresa nuestro compromiso de sostener la evangelización y la caridad con quienes más necesitan. Se realiza con servidores en cada sector. Seamos generosos. Con alegría cantamos, juntos nos acercamos.
unos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta los dones de tu pueblo, Señor, la beatificación de Catalina de María, por la participación de este misterio, concédenos manifestar en nuestra vida los ejemplos de tu amor por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, de recordar a los santos que por el reino de los cielos se consagrado a Cristo, celebremos la grandeza de tus designios. En ellos recobre el hombre la santidad primera que de ti había recibido y gusta ya en la tierra los dones reservados para el cielo. Por eso, con los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congreses en la unidad, y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con mi hermano Carlos José, obispo de esta iglesia de Córdoba, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo,
Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esa ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por mano de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar,
seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, la Beata Catalina de María y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por quien sigues creando todos los bienes, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. A tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para salvar. Del corazón de Jesús, traspasado en la cruz, nació el sacramento que es fuente de vida y comunión. Vayamos a recibir con fe el pan de vida que nos nutre para amar y reparar en nuestro tiempo la vida de los más pequeños, en donde también está el Señor. Los sacerdotes se aproximarán hasta los distintos sectores. Por el pasillo central, junto a las vallas, identificados con cartel especial, se distribuye la comunión para celíacos. Nos acercamos a la valla del pasillo central del predio. Nos acercamos a recibirlo cantando: Jesucristo, danos de este pan. Thank you.
Jesús, pan de vida, se nos da como alimento para vivir en comunión con Él y al servicio de los hermanos, amando y reparando. Los sacerdotes están en los distintos sectores del predio. Vamos a recibir el pan de vida y cantamos Amar y Reparar. Eucaristía está entre nosotros. Con fe nos acercamos hasta los lugares asignados para recibirlo como alimento de salvación. Cantamos Haciéndote Pan. Comenzaste a hacerte pan. Thank you.
se multiplicó tu amor, se partió, todos saciados aún sobraba, se mostró tu intimidad. El Señor se quedó entre nosotros como alimento del pueblo peregrino, que fortalece en Él para el servicio. A los lugares en donde ya están los sacerdotes, vayamos a recibirlo cantando Camino a la Esperanza. Dios Todopoderoso, te suplicamos que la eficacia divina de este sacramento, celebrado en la beatificación de Catalina de María, nos ilumine siempre para que experimentemos el deseo de la santidad y respondamos fielmente con buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Sean agradecidos, nos recomienda San Pablo. Haciéndonos eco de la recomendación del apóstol, queremos hoy agradecer a Dios nuestro Señor por el don precioso de la beatificación de la Madre Catalina de María.
don que hace resonar fuertemente en nuestro corazón el llamado a la santidad que el mismo Dios hizo el día de nuestro bautismo. Queremos agradecer también a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que ha querido inscribir esta admirable mujer, Catalina de María, en el número de los beatos. Siendo de esa manera instrumento privilegiado de la gracia que el Señor ha regalado a la Iglesia que peregrina en Córdoba, y de modo especial a la congregación de las hermanas esclavas del corazón de Jesús, que la venera como su fundadora. Le agradecemos a usted, señor Cardenal Angelo Amato, el haber presidido esta Eucaristía y el haber proclamado en nombre del Santo Padre a Madre Catalina de María como nueva beata. Le estamos íntimamente reconocidos también por su homilía que nos ha ayudado a ahondar en la experiencia espiritual y eclesial de esta insigne mujer cordobesa. Agradezco a los hermanos cardenales Estanislao Karlich y Luis Villalba y a los obispos presentes que nos han acompañado en este importante acontecimiento por este testimonio de comunión y de caridad fraternal. A la señora vicepresidenta de la Nación, al señor secretario de culto de la Nación, a las demás autoridades nacionales, al señor gobernador de la provincia de Córdoba, a todas las autoridades provinciales y municipales, nuestro reconocimiento por todo el apoyo y la ayuda recibida para concretar esta hermosa celebración. Nuestro agradecimiento a las hermanas esclavas por el esfuerzo de dar a conocer la personalidad y la obra de su fundadora y preparar así a la comunidad para recibir esta gracia. A todos los sacerdotes consagrados y consagradas, laicos y laicas que han colaborado en todos los detalles organizativos de esta celebración, a los servidores y voluntarios que han contribuido para esta fiesta, a todos nuestros hermanos en la fe que desde diferentes latitudes se han sumado a este acontecimiento, a los que han venido desde nuestra madre patria, España. Desde Benín, en el África. Desde la hermana República de Chile. Y desde la lejana isla de Pascua. A todos los compatriotas, miembros de las distintas iglesias locales hermanas de la Argentina, muchas gracias por su presencia y su fraternal compañía. La beata Catalina de María Rodríguez interceda generosa e incansablemente por todos nosotros y nos desafía a todos, especialmente a sus hijas, las hermanas esclavas, a seguir sus huellas sin reparar en las dificultades, sino confiando en el amor misericordioso de Dios que se nos muestra en el corazón adorable de su Hijo y nos mueve a servir a nuestros hermanos, especialmente a los más frágiles y los más alejados. A la intercesión de la beata Madre Catalina de María, confiamos también a nuestros hermanos, los tripulantes del submarino Ara San Juan, y a todos sus doloridos familiares, para que les alcance del Señor el consuelo y la fortaleza que necesitan.
Yo lo puedo todo en aquel que me conforta, nos dice el apóstol San Pablo. Animados por el testimonio del incansable apóstol de Jesús, lancémonos hacia adelante, hacia la meta, hacia el galardón de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, a esa meta donde llegó la beata Catalina de María. Que el Señor en su bondad nos los conceda. Me uno de corazón a los agradecimientos de nuestro padre y obispo, Monseñor Carlos José Ñáñez. Y como él no se agradeció a sí mismo, lo hago yo en nombre personal y de mi instituto. No solo por su inestimable ayuda en esta beatificación, sino por su cercanía, afecto durante todos los días. Gracias, Padre. Esta fiesta no hubiera sido posible sin usted y toda la arquidiócesis, religiosos, sacerdotes y laicos, unidos en esta ocasión en la oración y el trabajo compartido. Como siempre el Papa Francisco dice algo que me llega al corazón y mi costumbre de consultarlo cada mañana o noche según pueda, me llevó a las mejores palabras que puedo decir en esta acción de gracias a Madre Catalina por quien hoy estamos todos aquí. Y dice el Papa Francisco, el pueblo de Dios ha salido adelante gracias a la fuerza de muchas mujeres valientes que han sabido dar la fe a sus hijos. Destacó a la madre de los Macabeos, que animaba a sus hijos a mantenerse fuertes ante el martirio, y el Papa subrayó el papel único de la mujer en la custodia de la memoria y de las raíces históricas de los pueblos y de las personas. Esa ternura, ese coraje mostrado por la madre de los Macabeos y por la madre Catalina, muestra que tan solo la fuerza de las mujeres es capaz de resistir la colonización cultural. Son ellas las madres las que custodian, las que son capaces de defender la historia de un pueblo y de transmitir la fe que luego explican los teólogos. Por eso doy gracias a Madre Catalina por permitirnos participar en este momento histórico para la Iglesia y en especial para Córdoba, como sus hijas y herederas, de quien aprendimos la fe inquebrantable. Y como estoy en el último año de mi servicio al Instituto y ante las puertas de un capítulo general, quiero en un signo que es importante para todos los pueblos, tanto de África como de Argentina, España y Chile, traer un bastón de mando de la isla de Pascua, que me hicieron el obsequio los Rapa Nui, que recibí como valioso regalo y confiando en la ayuda y misericordia del corazón de Jesús para este servicio. Es a este corazón misericordioso a quien doy las gracias. Y ahí pongo los dolores y angustias, las alegrías y gracias de todos y cada uno de mis hermanos, sean o no creyentes. Y le hago solemne entrega de este bastón, pues él conduce nuestro instituto. A él está consagrado y a él le entregamos nuestras vidas como esclavas del corazón de Jesús. Miren, hermanos míos, el bastón solo es un símbolo. El que lo recibe debe servir y hacerse el más pequeño
y si es necesario dar la vida como Jesús la dio por nosotros. Lo pongo a los pies de María porque ella se lo llevará a su Hijo. Ahora la sorpresa. El Santo Padre me escribió esta mañana. Ciudad del Vaticano, 25 de noviembre de 2017. Reverenda Madre María Silvia Fiorentino, querida hermana, en este día de la beatificación de la Madre Catalina, quiero hacerle llegar mis sentimientos de alegría y la seguridad de mi cercanía y oración. En su persona agradezco a todas las hermanas el bien que me han hecho y que siguen haciendo, mirando siempre adelante con paciencia y coraje. Y si miro atrás, también veo mujeres entregadas que lo dejaron todo en el seguimiento de Jesús. Por supuesto que uno tiene personas preferidas y por eso en este recuerdo no puedo olvidar a esa gran turca santiagueña, Marta Miguel, a quien debo tanto y de quien aprendí lo que significa paciencia, mansedumbre y magnanimidad. Le pido, por favor, no se olvide de rezar por mí. Que Jesús la bendiga y la Virgen la cuide. Cordialmente, Francisco. Gracias. Señora Vicepresidenta de la Nación, Su Eminencia Reverendísima Cardenal Angelo Amato, enviado de su Santidad el Papa Francisco, señor Gobernador de la provincia de San Luis que nos acompaña, señor Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, querido Arzobispo de Córdoba, Monseñor Carlos Ñáñez, señores obispos, sacerdotes y demás autoridades eclesiásticas, hermanas esclavas del Corazón de Jesús, demás autoridades nacionales, provinciales y municipales, delegaciones de distintas provincias de nuestra patria y de los países. Hermanos, muchísimas gracias por estar en nuestra Córdoba. Amigas y amigos, quiero, como un humilde ciudadano de esta ciudad y de esta provincia, hoy manifestar que no puedo disimular la felicidad de vivir y compartir este momento con cada uno de ustedes en esta, la tierra de San José Gabriel del Rosario Brochero, nuestro santo cordobés, y la tierra de nuestra querida madre Catalina de María Rodríguez, que hoy nos reúne por su beatificación. Nos sentimos elegidos y bendecidos
hemos visto a nuestro Papa Francisco, a nuestro Santo Brochero y ahora a nuestra Beata Catalina recibir el merecido reconocimiento por dar su amor y su ejemplo de vida al mundo. Y hoy el mundo pone sus ojos aquí para abrazarnos con la fe y reconocer la entrega al prójimo de la Madre Catalina. Y eso es un orgullo para los cordobeses. Pero no es solo el milagro de la vida lo que nos permite descubrir a Catalina. Es toda su obra marcada por el amor a los otros y una vida entera signada por el esfuerzo, la confianza, la entrega y la sana rebeldía. En aquellos años había que animarse a ser mujer y luchar por una causa. Había que animarse a unir, a convocar y a fundar espacios como la Congregación de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, de donde se profesaba un pensamiento y una forma de vida espiritual. Las huellas del dolor en su vida y el inmenso amor para dar a las personas las regresaron a su sueño más íntimo, fundar una comunidad de mujeres que le permitiera, atender principalmente a las mujeres más vulnerables de la sociedad. Y fue así que nació la primera congregación apostólica femenina de nuestra patria argentina. Pensando en ellas, acercándolas a Dios, al trabajo digno y al reencuentro consigo misma. Su obra cuenta de una profunda comprensión de las vicisitudes de la mujer en aquella época, pero también tuvo la virtud de una enorme simpatía por las otras causas nobles de otros portadores del mensaje divino. Así respondió, junto a las religiosas que la acompañaban, al llamado del cura amigo Brochero, cuando en 1880 16 hermanas cruzaron las Sierras Grandes a caballo para atender la casa de ejercicio de la Villa de Tránsito y el Colegio de Niñas fundados por el cura. Su compromiso con la comunidad, su preocupación por escuchar, por construir con el ejemplo nuevos espacios para la mujer en la sociedad, su participación comprometida y la valentía de sus actos la llevaron al combate de un sinfín de estereotipos en la época, de prejuicios y sin sentido, de una sociedad machista y desigual contra la que luchamos incluso hasta el día de hoy. Fue sin duda una gran defensora de la vida y los derechos de las mujeres en nuestra corte. Curita Brochero y Madre Catalina, invocamos a ustedes para pedirles especialmente que iluminen a quienes en estas horas trabajan en el mar buscando el submarino Ara San Juan. Y también les pedimos que les den a los familiares de los 44 tripulantes la paz y el reconforto a sus corazones. Gracias, Madre Catalina, por sentar las bases de una iglesia inclusiva y extensa que se proyecta en cada rincón de nuestro país y del mundo. Gracias, Papa Francisco, muchísimas gracias por haberla decretado que es una beata. Muy buen día para todos. Comunidad de los discípulos misioneros de Cristo, es mensajera de la buena noticia a todos los pueblos. Solo es posible cuando nos encontramos con el amor de Dios en Cristo Jesús,
como lo vivió la madre Catalina. Por eso hoy queremos recibir este envío misionero y hacer realidad su anhelo. Deseo que como ángeles veloces vuelen las esclavas, vuele esta familia religiosa y se repartan por todo el mundo trabajando por la gloria de Dios. El cardenal Angelo Amato, enviado del Santo Padre a presidir esta celebración de beatificación, realiza un envío misionero a quienes comparten la misión de amar y reparar de las hermanas esclavas y a distintas comunidades con su carisma en Benín, España, Chile y Argentina. Queridos hermanos y hermanas, al participar hoy de esta celebración, renuevan en cierto modo la manera de obrar de la Iglesia primitiva, cuando, llena de gozo, enviaba a algunos de sus hijos a otros pueblos para ayudar a los hermanos en la fe. El envío de estos hermanos y hermanas a diversos lugares y motivados por la necesidad de la Iglesia hará que sean más profundos los vínculos que nos unen a aquellas iglesias particulares y que ya se manifiestan ahora en nuestra oración. Te bendecimos y te alabamos, Dios, porque según el designio inefable de tu misericordia, enviaste a tu Hijo al mundo para librar a los hombres con la efusión de su sangre de la cautividad del pecado y llenarnos de los dones del Espíritu Santo. Él, después de haber vencido la muerte, antes de subir a ti, Padre, envió a los apóstoles como dispensadores de su amor y de su poder, para que anunciaran al mundo entero el Evangelio de la vida y purificaran a los creyentes con el baño del bautismo salvador. Te pedimos ahora, Señor, que dirijas tu mirada bondadosa sobre estos servidores tuyos, que fortalecidos con el signo de la cruz, enviamos con mensajeros de salvación y de paz. Con el poder de tu brazo guía, Señor, sus pasos, fortalécelos con la fuerza de tu gracia para que el cansancio no los venza. Que sus palabras sean un eco de las palabras de Cristo, para que sus oyentes presten oído al Evangelio. Dígnate, Padre, infundir en sus corazones el Espíritu Santo, para que hechos todo para todos atraigan a muchos hacia ti, que te alaben sin cesar en la Santa Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Padre Santo, que hiciste de la cruz de tu Hijo fuente de toda bendición y origen de toda gracia, dígnate bendecir estas cruces y haz que quienes las lleven a la vista de los hombres se esfuercen para irse transformando a imagen de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Recibe ese signo del amor de Cristo y de nuestra fe. Predica a Cristo y este crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Recibe este signo del amor de Cristo y de nuestra fe. Predica a Cristo y este crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Recibe este signo del amor de Cristo y de nuestra fe. Predica a Cristo y este crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Recibe
es el signo del amor de Cristo y de nuestra fe. Predica a Cristo y este crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Este signo del amor de Cristo y de nuestra fe. Predica a Cristo y este crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Ecco, hermana. Recibe este signo del amor de Cristo y de nuestra fe. Predica a Cristo y este crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Recibe este signo del amor de Cristo y de nuestra fe. Predica Cristo y este crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Recibe este signo del amor de Cristo y de nuestra fe. Predica a Cristo y este crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Recibe este signo del amor de Cristo y de nuestra fe. Predica a Cristo y este crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Buena posta. Recibe este signo del amor de Cristo y de nuestra fe. Predica a Cristo y este crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Recibe este signo dell'amor de Cristo e de nuestra fe. Predica a Cristo y este crucificado. Fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Recibe este signo dell'amor de Cristo e de nuestra fe. Predica a Cristo y este crucificado. Fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Recibe este signo del amor de Cristo y de nuestra fe. Predica a Cristo y este crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Recibe este signo dell'amor de Cristo e de nuestra fe. Predica a Cristo y este crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Buen apóstol. Terminamos esta bella celebración con la bendición final. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Amén. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Vayamos en paz. Gracias a Dios. Catalina nos dice que el Sagrado Corazón y la Santísima Virgen
le den a ustedes todas las gracias que Él vino a traer. Con la alegría que nos deja el corazón, celebrar a nuestra querida Beata Catalina de María, confiemos a María, Madre de la Misericordia, nuestra vida, familia y comunidades, también nuestros sueños y proyectos, para que siendo fieles a la voluntad del Señor, vayamos a construir un mundo más fraterno y solidario. Cantamos Dios te salve María.